¿Qué es lo que nos pide la gobernadora y el presidente? Que es estar cerca de la gente. Venimos justamente de la casa de un vecino donde nos contó su problemática y sus ganas de hacer, ¿no? Esta esperanza que no se terminó, esta esperanza que cuando estamos timbreando o en una mateada no nos pasa a nosotros solamente en las eras, sino que le pasa, seguramente Vero ahora lo va a contar a nivel provincia, que ya recorre la provincia de Buenos Aires, esta esperanza latente de la gente de que se puede, de que sí se puede y que sí el cambio se empezó a generar, de que esto no es algo que, si bien fue duro, que hasta el presidente y la gobernadora y todos lo reconocemos que fue un año complejo, duro, hoy se empiezan a ver los primeros síntomas de que el país empieza a dar los primeros pasos. Y eso es bueno y la gente te lo transmite. La verdad que estar en Las Heras, como estar en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, es lo que nos da el ejemplo todos los días la gobernadora, ¿no? De estar y de hacer, de la importancia de trabajar en función a la necesidad de la gente, de venir y conocerla y que estar en cada comisión, en cada sesión como corresponde. Recién contaba que estuve en todas, falté a una sola sesión, que me operaron con certificado médico. Pero así como hay que estar en el recinto, como hay que estar en las comisiones, también hay que estar trabajando con la gente y escuchándola. Y como decía Pablo, el timbreo es una ocasión. Muchas veces la modalidad es tomando un mate como recién, visitando una familia, haciendo reuniones. Mañana la jornada que van a hacer de Acá Estamos en un club, compartiendo con los chicos. En el CEP. En el CEF van a estar compartiendo y entregando materiales deportivos con los chicos que asisten al club, con sus familias. Digo, eso es estar cerca. Es trabajar codo a codo con cada uno. Y un equipo, ¿no?, de Cambiemos, que acá en Las Heras lo hace todos los días y que cada vez va creciendo más porque el equipo es con la gente. Lo personal, sumándome, muy contenta con esta gente más joven. Yo pertenecería a lo que sería el sub-50 que llamamos nosotros en este espacio de Cambiemos, de generar Las Heras. La verdad que veo un candidato que sería Pablo, muy honesto, donde la política está a veces descreída de parte de la gente, pero creo que en él vamos a encontrar una persona con acciones como lo está haciendo para el pueblo y consiguiendo cosas, que pensemos en este Las Heras en conjunto, que todos somos herenses, más allá de la idea política que puede tener cada uno, pero poder abrir los ojos de quién es en este momento la persona que está conectada o alineada a lo que es provincia o nación. Así que muy feliz de acompañarlo.